Zapotillo multiplica sus atractivos con una combinación particular de elementos: su clima, su gente, su entorno paisajístico urbano, su gastronomía y más. Sin embargo, quienes residen en el fronterizo cantón sienten algo de desesperanza. La venta es un poco bajo y mayormente pues aquí no hay trabajo. La gente anda un poco mal. La situación comercial se complica aún más con los inconvenientes derivados de un año malo en la producción agrícola. Las escasas lluvias de este año en las partes altas fue una producción de 60, 70, 80% de pérdidas y en otros del 100%, lo que trajo perjuicio. Esto se compensa con la actividad turística planificada y espontánea, pues los visitantes llegan atraídos incluso por las actividades festivas. Por lo general en temporadas de lo que son los feriados, viene gente de Loja, de Cuenca, de Quito, los Guayacanes, viene gente de todo el mundo. Entonces, con la propaganda pues que hay sobre el florecimiento de los Guayacanes, se ha abierto muchísimo el turismo aquí en el cantón. En atención a esto, se han hecho importantes inversiones para dotar a la urbe de la necesaria infraestructura. Esta es una nueva etapa en la que nos hemos visto, que no hemos estado preparados para el flujo de turistas que está viniendo, ¿no? Pero estamos organizándonos, el municipio nos está ayudando. Una de estas propuestas, con buen servicio y a precios accesibles, se constituye el Hotel Van Rúa, al ingreso de la cabecera cantonal. Nosotros, bueno, tenemos el servicio de piscina, tenemos hidromasaje, tenemos las habitaciones con sus respectivos baños privados, tenemos el servicio de bar, restaurante y todo lo que podamos ofrecer, incluso guías. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.